Cuando Martí habla de ser cultos para ser libres, se está refiriendo a esa situación, a la naturaleza del capitalismo, que es una empresa cultural con fines de lucro, para cambiarte tu cerebro analítico por el cerebro programado que te haga proclive a la sociedad de consumo. Nosotros, los seres humanos, mujeres y hombres, tenemos en este planeta 200.000 años. ¿Cuánto tiempo tiene el capitalismo? A fines de este mes de mayo va a cumplir el capitalismo como sistema 563 años. Es decir, que los seres humanos vivimos 200.000 años sin necesidad del capitalismo. El capitalismo se implanta a fines de mayo de 1453, mediado del siglo XV, cuando los turcos toman Constantinopla. Cuando los turcos toman Constantinopla, liquidan el imperio romano de Oriente, Bizancio, liquidan un fenómeno meramente europeo que fue la Edad Media, y liquidan la sociedad feudal, y dan lugar a la burguesía que desde la alta Edad Media venía sosteniendo los telares de Amberes, y la burguesía entonces insurge para implantar el capitalismo, pero eran capitalistas sin capital. No tenían dinero ni tenían recursos metálicos, que no los hay en Europa, ni siquiera hoy en día. Y por eso es que Isabel, menos mal que era católica, Isabel la Católica, saca de las cárceles de España a 140 bandoleros, convictos, condenados por los crímenes más horrendos de la época, y los pone a tripular la Pinta, la Niña y la Santa Marina. ¿Bajo el comando de quién? Del primer corrupto que ha habido en América Latina, un tipo llamado Cristóbal Colón. Y llegan a este continente en 1492, el 12 de octubre en Guananí. A Venezuela llegaron en 1498. ¿Y qué vinieron a hacer? A llevarse el oro y la plata, a destruir los placeres de perla de Cubagua, en el oriente de Venezuela, que no han logrado recuperarse desde que los españoles los destruyeron. Ahora lo que se produce en Cubagua no es la perla grande y redonda, sino una cosa que llaman mostacilla, porque los españoles destruyeron absolutamente eso. Y además, para conseguir el dinero que necesitaban a fin de fomentar el capitalismo, asesinaron 85 millones de personas. Cuando los españoles llegaron a este continente, lo poblaban 90 millones de habitantes. Cuando se fueron, 300 años después, quedaban solo 85 millones de personas. Habían asesinado en 300 años 85 millones de habitantes. Un promedio de 285 mil personas por año, para llevarse las riquezas nuestras y financiar el capitalismo. Esa es la realidad histórica. Eso es rigurosamente cierto. ¿Que por qué dijo que Cristóbal Colón fue el primer corrupto de América Latina? Porque Isabel la Católica estableció que quien divisara tierra por primera vez tenía un premio de 20.000 maravedíes. Y cuando Rodrigo de Triana, que estaba de guardia en el palo mayor de la Santa María, gritó tierra, Cristóbal Colón desde su camarote, donde estaba descansando, dijo: esa tierra y esa lumbre hace tiempo que yo la vide, y cobró los 20.000 maravedíes y se lo robó a Rodrigo de Triana. El primer acto de corrupción en América Latina lo hace Cristóbal Colón, porque eran unos bandoleros que lo que venían era saquear nuestra riqueza para financiar el capitalismo. Eso nosotros tenemos que entenderlo perfectamente. De allí lo que dijo Sucre en 1826, nos siguieron no solo por la libertad, nos siguieron además por la justicia. Por eso es que nuestra canción patriótica, que hay que cantarla y con fervor, porque es el himno nacional de Venezuela, en su primera estrofa dice cosas como esta: abajo cadenas, gritaba el Señor. El Señor no se sabe dónde está, el Señor es etéreo. El Señor está gritando abajo cadena. Donde se ubica el himno nacional es al pobre. El pobre en su choza libertad pidió.
solamente pide libertad, pero no justicia social. Y la libertad sin la justicia social es una entelequia. Es menester la justicia social. Por lo que está pasando actualmente.